Creo que hay algún punto todavía, alguna placa en la que se señala al barrio como aldea, figura, aldea de Canido. Yo creo que originariamente era un poco eso, la aldea de Ferrol, en la que se cultivaba, donde había una parte agrícola que luego se vendía en lo que era el centro de la ciudad. Y era también la vía de entrada, una de las vías de entrada a la ciudad. Estaba la puerta de Canido, esta era la avenida principal, la calle Alonso López, por la que se bajaba a lo que era el puerto y la ciudad en sí. Las casas eran dispersas, no había esta urbanización ni estas construcciones como hay ahora ordenadas, sino que eran casas sueltas, todas con sus fincas. Y todo eso no es muy lejano porque yo recuerdo que mi abuelo tenía una huerta cerca de la Domus. Nosotros bajábamos a la huerta de abuelo. Y allí tenía el hombre pues, sus lechugas, sus tomates, sus patatas. Y había un día al año que era cuando se cogían las patatas, que era todo un fenómeno social que todavía se sigue viviendo en las aldeas, cuando se reúnen todos los vecinos y todos acuden pues, a recoger las patatas. Se come allí en la propia huerta con las tortillas que llevan las mujeres y los filetes panados y bueno, ese espíritu yo lo recuerdo hasta hace muy poco, hasta que se murió mi abuelo. Es un barrio anterior y que tiene eso, un origen agrícola, probablemente, bueno, coetáneo con Ferrol Bello, que era la parte mariñeira, y esto era una parte agrícola, donde estaba la molienda, donde estaba el molino de viento, era la huerta de Ferrol, ¿no? Todavía se puede leer dentro de la trama de todas las calles, pues un cruce de caminos del rural, de Leiras, como puede ser pues este cruceiro o la Plaza de la Tahona. De hecho, la tradición de los cruceiros en los cruces de caminos es una tradición típicamente gallega del rural, donde se ve una iglesia, un cementerio y hay un cruce de caminos, se ponía un cruceiro, ¿no? Y aquí están las dos referencias de las dos plazas. Algo que recuerdo siempre, que era lo de la puerta abierta. Y eso lo digo siempre y parece una tontería, pero yo creo que hasta los 15 años no recuerdo que se cerrase la puerta de la calle. Los vecinos entraban en las casas de los otros como si fuesen sus propias casas. Yo iba a casa de Maruja, que vivía tres portales abajo, pues a lo mejor a buscar a Roberto o a buscar a tal, a cualquier otra persona, y entraba en esa casa. Decía, hola, hola, tal. Hombre, pedía permiso, pero estaba la puerta siempre abierta. Y en casa de mi abuelo siempre recuerdo que la gente entraba, subía. Es muy parecido a vivir en el campo. La sensación yo creo que es la misma. Es más, la gente cuando ve mi casa siempre me dice, pues es como una casita en el campo, sí, es como una casita del campo a 5 minutos del centro. Entonces yo creo que toda esta zona, lo que es Calle de la Estrella, Alonso López, Molino del Viento, todo eso se sigue manteniendo, esa forma de vivir, ¿no? Todo esto empieza en el año 2008, en el verano del 2008, en torno a donde yo tenía antes el estudio de arte, donde yo trabajaba. Era como una especie de isla rodeada de casas derruidas, de decadencia, de tristeza, de casas abandonadas. Y me parecía chocante todo el color y el optimismo que generaba desde mi estudio contra todo lo que me estaba a mi alrededor.
Entonces un día se me ocurrió que debía hacer algo para llenar de color y de optimismo y de ilusión toda esa tristeza que me rodeaba. Y bueno, decidí que podía pintar las fachadas de las casas abandonadas. Me pareció una iniciativa en la que bueno, podía dar lo mejor de mí, que era mi arte, y a la vez contagiar un poco de ese optimismo a los vecinos que vivían en torno a mi casa. Empecé las primeras casas en compañía de mi hija. A esta iniciativa se sumaron Carmela González, una vecina, Gustavo Sequeiro, otro pintor que vivía allí conmigo, hasta que un día Jorge Cabezas, el pintor, en una de las visitas que solía hacerme a Ferrol, decidió también plasmar su menina, y un vecino, uno de los pocos vecinos descontentos, bajó un día con un rodillo, la tapó, y ahí fue cuando surgió toda la explosión que nos ha llevado a todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Todos los medios, gentes, artistas, músicos decidieron solidarizarse con esta menina tapada, a la vez sumarse también a este acto reivindicativo, y un primer fin de semana de septiembre los juntamos a todos y decidimos crear la primera edición de las Meninas de Canino. El cuadro de las Meninas de Velázquez era un cuadro también reivindicativo, un poco protesta, luchaba un poco contra esa imagen de la nobleza como eje principal de los cuadros. Aquí las que destacan son las plebeyas, las meninas, y Nicolasillo y la enana, y son los que realmente tienen la importancia del cuadro. No, también era un cuadro que fue interpretado por muchísimos, muchísimos pintores de todas las épocas, de todos los estilos. Entonces, cuando empezaron a sumarse los pintores, pensé que ese podía ser un buen eje o un buen nexo común entre todos. Es decir, todos podían interpretar su propia menina, y así ha sido. Todas son diferentes, no hay dos meninas iguales, no hay dos pintadas de la misma forma, y ha creado pues todo este mar de meninas y de imágenes diferentes. Thank you.
sale as meninas de unha pintura que de algún xeito todo o mundo ten unha certa referencia, ou ten o coñecemento do que son as meninas. E que esta é unha maneira, digamos, de actualizar esa imaxe icónica, o que é un cadro que pertenece á cultura universal, que a arte ten unha utilidade, e esa utilidade é acercarlo á rúa e que sirva tamén para reivindicar pues, o estado de abandono dun barrio, dunha zona, que arte efectivamente pasa a ser un elemento de utilidade social e pública e popular. ¿No? O proxecto das meninas no barrio de Canido de Ferrol é creo que é un proxecto exemplar. ¿No? É un proxecto exemplar porque é algo que surge da base, é algo que surge entre na propia veciñanza, é unha iniciativa a verdade que única, ¿no? Moi original, ¿no? Que é capaz de aglutinar e de convocar artistas de todos os lugares do Estado español para que pinten nas paredes do barrio e de alguma maneira chamen a atención sobre o estado en que se topa este barrio. ¿No? É como un grito, pero é un grito de color, é un grito barroco, é un grito de homenaxe a Velázquez, pero un grito de chamar a atención sobre o que está a pasar, en este caso, no barrio de Canido, pero que está a pasar das meninas, entre outras cosas, eu penso que o que se está reivindicando o espírito do barrio, non? O espírito da xente que se conoce, do veciño, dos conocidos, desa gran familia que eran os barrios antes. Non? E logo é unha iniciativa artística, creativa, que involucra xente, xenerosa. Parafraseando a Cunqueiro, aquilo de 1000 meninas para Galicia, eu diría 1000 meninas para Galicia. O arte saiu das cavernas a unha necesidade do ser humano e se volveu demasiado academicista. Entón, esta é unha forma de que realmente o arte sexa do pobo. Pode haber grandes pintores que se expresen de forma sinxela na rúa, pero dá acceso ao que é a toda a poboación, sexa, cal sexa o seu nivel cultural ou arte. Eduardo Hermida ten un mérito extraordinario. Que o seu proxecto é un proxecto estupendo, maravilloso, que empeza a ter máis renombre a nivel xa europeo. Eu vim aquí fai 20 anos e me encontro con un Ferrol que veño de vez en cando, que cada vez está máis deteriorado. Canido está, pero curiosamente posiblemente sexa un dos barrios de Ferrol que se está rehabilitando moito máis. Pois non cabe duda que posiblemente o feito das meninas sexa unha dos acicates para vir a vivir aquí e todo eso. Digo, eu non sei. Eu, desde logo, se tuviera que vivir en Ferrol, hoxe en día viviría en Canido. Me parece unha forma moi adecuada para pues, para reivindicar que se recupere, ¿no? este barrio e además de unha maneira pues, original, colorista, artística, dando a oportunidade a la gente tamén de expresarse, de plasmar un pouco pues, como son ou diferentes formas de ver pues, unha realidade, ¿no? Bueno, a ver, el arte tiene muchísimo poder, tiene muchísima fuerza y además no debe estar solo, yo creo que limitado a estar en un espacio, ¿no? Es decir, en un museo o en los libros, el arte tiene que estar en todo lo que hacemos, porque todos somos seres creativos y los espacios para manifestar esa creatividad son muchísimos, desde la música, desde el baile, desde la pintura, lo que sea. Y el poder hacerlo en un espacio común, está muy bien, es decir, estamos muchas veces pues, constreñidos con lo de siempre, ¿no? Con los mismos diseños de siempre, las mismas estructuras de siempre y todo esto. Entonces la posibilidad de llevar tu creatividad a donde sea, también en la calle, pues está muy bien. Y además queda ahí como, o sea, queda el color, la diversidad y todo se puede ir cambiando y bueno, está bien, es como un arte vivo, ¿no? Pues a mí me gusta el arte en la calle. Me gusta que el arte pueda llegar a todos los espacios porque hemos vivido un poco en un país retirado del arte, donde te da un poquito de pena que las personas mayores pues, de 50 años, de 55 y de 60 no tengan la sensibilidad artística que puede haber en otros países. O sea, eso me duele bastante realmente. Y entonces que tengamos la oportunidad de poder mostrar los trabajos en la calle y poder llevarlos al público en general, me parece algo extraordinario.
me parece muy europeo realmente. Pues un poco lo que se planteó fue pues, buscar una solución noble y económica, ¿no? Es un hormigón pulido que se utiliza siempre en aceras y calzada y el elemento separador entre acera y calzada, pues un homenaje al naval, ¿no? Con el perfil metálico. Porque tanto esta pared como la de la casa del patín, que está allá abajo, es una casa estupenda, se las pedimos a posteriori a Eduardo, que nos hiciese, o sea, que se solapase, ¿no? De alguna manera lo que era la intervención y que utilizase pues, alguna menina, ¿no? para crear, pues, para tapar la medianera, ¿no? Fue una propuesta del equipo redactor, del estudio ANTA, que fueron los que redactaron este proyecto, de incorporarlo en las balizas, en los alcorques y en las barandillas de las esquinas, ¿no? Y era un poco pues, bueno, relacionar el tema de las meninas y llevarlo a la urbanización. Lo más importante de las meninas es crear, o sea, esa, lo que comentaba Eduardo, ¿no? Ese ambiente, eso es estupendo. Me gustaría que, igual que en Canido surgió el tema de las meninas como reivindicación por parte de los vecinos, para protestar por el estado de decadencia que estaba el barrio y llamar la atención, y yo creo que debería extrapolarse a más barrios de la ciudad. Es el conjunto histórico más grande de Galicia. A ver, es que esto no es Santiago, esto es mucho más grande. Santiago tiene su Almendrita, Pontevedra, tal. Nosotros tenemos La Graña, tenemos Canido, tenemos Magdalena, tenemos Ferrolvino, tenemos Estero Antiguo. Es que es gigante. Pero igual, pues todas esas sinergias deberían de alguna manera relacionarse y generar intervenciones como la de las meninas en otros barrios. Bueno, es un poco la idea de la propuesta, ¿no? De las meninas, el poner en valor un barrio a base de pintar e intervenir, o sea, no solo pintar, ¿eh? Porque hay escultura, hay trabajos de collage. Pero si yo solo pienso que incluso la propia música, sí. El llenar de sonido, sí. Un espacio silencioso, sí, ya es una forma de construir ciudad y de armar, digamos, artísticamente ese espacio, ¿no?
durante el día, las voces de la gente. El fin de semana este fue maravilloso por los sonidos que se oían, porque ibas andando y oías las conversaciones y eran como diferentes películas todas ahí. Un detalle muy bueno que fue el de la proyección, no sé si llegasteis a verla, sí. La proyección del chico este, de Fernando Pujalte, que traía tres proyectores, el Super 8, y los colocaba en línea y proyectaban los tres diferentes secuencias de diferentes películas sobre una misma pantalla. Entonces aparecía en una imagen Heidi, en otra un documental sobre Marilyn Monroe y en el otro una familia paseando por una playa en Benalmádena en los años 60. Entonces esa fusión de las tres imágenes totalmente irracionales creaban una sola imagen de un mundo fantástico, pero en realidad real, ¿no? Y aquí pasaba un poco eso, la pintura armonizada con la escultura, ver los chispazos del escultor y la propia música de fondo, era lo que estaban armando ese día o formando pues, ese día, más las voces de la gente, los gritos de los niños y las conversaciones de los abuelos. Y la ilusión, ¿no? Sí, sí, era eso. Entonces, ese pesimismo, ese silencio y esa tristeza que se oye a diario durante 365 días al año en Ferrol, durante tres días estuvo totalmente tapado por los sonidos de la ilusión, ¿no?